gente, ¿cómo le va, gente? Vengo a comer unas minas. Hoy me toca milanesa, así que es la comida que más me gusta. Espero hablar. Volvé a lo esencial. Entregate al silencio. Contemplá la belleza. Disfruta los aromas. Relájate. Sentite en plenitud. Semana Santa. Reencontrate en Villa Carlos Paz. Vamos a hablar de la verdad de la milanesa, Chichilo Viale. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Pero muy bien, acá feliz de estar en este programa. Ya he sido uno de los primeros que ha estado en este programa en otra hora. En otra ocasión. En otra ocasión, sí. Lo único que no han cambiado el camarógrafo. Sigue siendo el mismo, me pare. Sí, el mismo. No lo hemos renovado todavía. Bien, así que feliz de estar acá. Y para colmo, en la milanesa, si vos pones dos comidas de eje, milanesa y empanada. Me mato, con eso como sea. O sea, de casualidad llegamos al Club de la Milanesa. Sí. A compartir este momento con vos, es tu comida preferida. Sí, mi comida preferida, absolutamente. ¿Motivo? Más te digo, perdóname, en mi freezer, porque no hablo inglés, mi freezer, ahí tengo, no sé, 2 kilos de milanesa de pollo y 2 kilos de milanesa de carne permanentemente. Y cuando se acaba y no hay, pecado morta. ¿Las cocinas vos? Sí, la mayoría de las veces, y nunca las frito, las hago al hornito. Ah, pero más saludable. Sí, le pongo aceite, fritolín, esas cosas, le acabo de mandar una publicidad y sale riquísimo. ¿Te gusta cocinar, Chichilo? Me encanta, sí, esa es una de mis pasiones, cocinar. Aparte de la milanga, ¿qué otra cosa le haces? No, el asado me gusta hacer mucho, asado me gusta. El tema del fernet, del vermucito, mientras el asadito. Soy muy de papa. Yo, por ejemplo, a la noche tengo una papa grande, la hago como la papa frita, nada más que esto para que aprendan, señores, si no sé cuál es la mía. Esa es la mía. Entonces agarramos, metemos la papa, la cortamos como papa frita, la metemos en un bol, le ponemos aceite de oliva, si usted quiere, polenta, pimienta, sal, y le mete al hornito, a un horno, sí, bien fuerte. Así se dora y se pone crujiente como si fuera frita, pero no es frita. Y queda igual. Está cara la polenta. ¿Eh? ¿Está cara la polenta? Está cara la polenta. Si está cara la polenta, estamos al horno mal, ¿eh? Estamos al horno mal. Sí, hablando de... Sí, es cierto, ¿no? Al horno mal. ¿Cómo está viviendo este momento de país? Y el país está como el culo. No hace falta que lo diga yo. Ni soy un detective. Se nota en cada... No importa la ideología, ¿eh? No es cuestión de partidos. Acá tienen mucho hambre los de un lado como los del otro. Así que estamos mal. Es un país que con una posibilidad de crecimiento tremenda y con un espacio tremendo para sembrar, para lo que sea. Así que siempre está la esperanza y la ilusión de que todo esto se supere. Va a costar unos años, pero bueno. Le tengo mucha fe a todos. Bien saludable lo suyo. Pero bien, ¿te cuidas mucho? No, para nada. No me cuido. Doy asco. ¿Te cuidaste? ¿O tuviste esa época de coquetería? No, tampoco. Es esto, es lo que hay. Yo lo que sí, cuando salía de gira, cuando vos salís de gira, morfás, en el restaurante todos los días, y estás 20 días fuera de tu casa y 20 días comiendo en el restaurante en el mediodía y a la noche. Ahí sí me cuido. Ahí pido pollito con ensalada de zanahoria o una rúcula con queso y milanesa. Ahí sí me cuido. Ahí me cuido bastante. Porque si no se te va. No. ¿Sabes qué? Descarrila. Te va a la banquina como loco. ¿Ni en época de deportista te cuidabas? No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Tenías buen metabolismo entonces? He tenido siempre un buen metabolismo. Yo tengo que a mí me agarró el bichito de mierda este que nos tuvimos. A mí me agarró en la época que no había vacuna, se morían todos, no había información, los diarios y los noticieros decían cualquiera. Y bueno, y lo único que
sufrí fue la cabeza. La cabeza mía me decía, loco, estás al horno. ¿Me entendés? Pero era la cabeza la que me decía claro. Eso. La cabeza fue fundamental en fue esto. Fundamental, así que... Volteó más de uno. Pero yo físicamente no tuve nada. Mirá lo que nos traen. Ahí, mirá. Vamos, van llegando los primeros platos. Mirá. Aritos de cebolla. Aritos de cebolla. Oh. Pero muchas veces, ¿cuál es tu nombre? Sabrina. Qué lindo. Qué rico, mirá cómo controla ahí, el control de la empresa. Qué grande, mirá. Mirá qué rico es esto. Arranquemos. Primer bocado es tuyo. No, no me hagas la. Esta es la gran Mirta Legrand, acá somos dos. Terminemos la nota. No, vamos a ir comiendo. Arito, la crocantes. Qué lástima que no se escucha. Bate uno vos. ¿Vieron? Gracias, Sabri. Mira que rico. ¿Viste esta nueva moda? A mí me gusta el tema de la nueva moda. La limonada. Esto que meten todo en frasco. El otro día, cierto celular me trajeron una empanada. Lo vi. Pero ¿sabes qué pasó? No lo podía sacar. No, ¿dónde está haciendo? No te entró, lo dejo en el frasquito. No, le digo, no, agarra un frasquito más chico, le hago una empanada más grande. Definamos esto, digo, porque no. Si alguien te llama por tu nombre, por tu verdadero nombre, ¿te das vuelta? Sí. ¿Sí? Claro. Me tengo que dar vuelta. Me va a decir, mirá este otro. Antes éramos, nacimos juntos y ahora me da pelota. No, sí. Porque no es chichino. Nadie. Pasó a ser parte de... Hay varios que me dicen Amílcar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Quién te llama Amílcar? Un montón de amigos míos. Amílcar, ¿cómo estás, Amílcar? Me dicen más que todo por... Es casi como un sobrenombre. El Amílcar, ya. Los que me dicen Amílcar, me lo dicen por sobrenombre. ¿O están enojados? Pero es muy lindo. Yo siempre dije, el chichilo, cuando yo crees que sea viejo, hoy... El chichilo se va a quedar ridículo porque es más bien para... Pero no, es al Don contrario. Chicho. Es Chicho. Pero queda mejor. Todo el mundo me dice Chicho. Chichilo. Todo el mundo me dice Chichilo, no me jode. Algunos me dicen Chicho. ¿Quién fue el primero que te dijo Chichilo? El Pacho Pereira. El Pacho Pereira es un amigo de papá. Eso tiene una anécdota. Mi abuelo tenía varios hermanos. El Pincho Viale. La Tito, Saúl, no me acuerdo los nombres de ellos. Simplemente a mí me decían Chichilo porque era el nieto de Don Chicho. Mi abuelo era el Chicho Viale. Chicho, no Chichilo. Y entonces el Pacho pasaba otro día y me decía Chichilo por ser el nieto de Don Chicho. Con lo cual agradezco realmente no haber sido nieto de Don Pincho, que era el otro hermano. Iba a quedar horrible. Pero bueno, era así, che, qué bueno que están ahí. Están ricos, ¿no? Los aritos. Vamos a seguir probando aquí en el Club de la Milanesa, Barrio General Paz. Mirá los dos ahí. Mirá qué lindo. Tienen hambre, ¿no? ¿Quieren probar? Y saquen uno. Vengan. Toma, saquen. Descontracturemos esto, chicos. Rompamos el molde. Hagan como en mi programa que no le doy bola. Rompamos el molde nadie. De la televisión tradicional. Listo. Uno solo, saca dos, pero después tenés que volver. La untadita no estaba prevista, ¿eh? No forma parte de la invitación. Che, esto es... Bacon. No, esto. El, ¿cómo se llama? No, el ketchup el más fuerte. El Berbico. Ya te digo. Próbalo. Probabilidades de que te metas en política. Esto me gusta. Cero. Me han ofrecido varias veces. Sí. Yo he estado laburando en política, no activamente, pero sí por atrás. Tengo un grupo de políticos amigos muy grandes, con los cuales hacemos reuniones muy grandes. Sí. Te puedo nombrar a Tucho Ambrosio, que es el gestor de toda esa historia. Pero no, meterme, no. A lo sumo, agarrar, qué sé yo. Me gusta hacer desde afuera cosas. Me gusta... proponer cosas, es difícil que se logren después. ¿Pero por qué no querés poner la cara en esto? No sirve poner la cara, ¿no? Vos pones la cara y pasás a ser una porquería, aunque hagas todo bien, ¿eh? Vos sabés que ahora que lo nombramos el tema y lo hemos tocado,
me acuerdo del momento de Cacho Buenaventura, cuando se lanzó la política. Mm. ¿Cómo le costó después reacomodarse? Es muy difícil meterse en esas cosas. Pero ¿cómo sin saber? Porque si sabes o has tenido una militancia, bueno, sabes por dónde te andar y andas por carriles más o menos correctos. Si no sabes, ¿le pagas? ¿Pensás que se equivocó Cacho en esa? ¿Hablaste con él por estos temas? No, nunca hablé con él de este tema. No, no. Cacho es un tipo muy personal. Él piensa de una manera y es así. Ajá. No, lo hablé con el gordo. No, y es un tema. Es un tema álgido, no es un tema interesante para hablar. Porque ¿qué tenés que hacer? Si lo enfrentas, le decís, gordo, ¿por qué te metiste en esto? O gordo, yo boludo, ¿por qué te metiste en eso? O che, qué bueno que te metiste en eso. Entonces nunca sabes qué tono es el que hay que usar. Mira, acá tengo sobres con nombres de obras tuyas o programas de tele. Lo que quiero de que vos elijas, que me des alguna anécdota que te haya quedado de ese programa o de esa obra o de lo que figura. Mirá mi top, viste que saqué la del medio. Todo el mundo saca la del medio. Todo el mundo saca la del medio. Esta no dice nada. ¿No dice nada? Bueno, y si lo... Mirá qué increíble. Los cuentos de Fontana Rosa. Una gran experiencia. Contanos. Desde que no vi nada es una joda porque se ve, yo era para que me... Los cuentos de Fontana Rosa fue una gran experiencia por varias razones. Por mi profunda admiración a Fontana Rosa, profunda admiración, de hecho yo hice Mendieta en el 2005 en la obra. Pero esto, los cuentos de Fontana Rosa, lo armó Daniel Arau y el Coco Silly. Y eso, son amigos del alma los dos míos, entonces fue mucho más importante para mí hacer los cuentos de Fontana Rosa, pero mucho más importante. Y tengo una anécdota muy linda. El último de los cuentos de Fontana Rosa que se hizo se llamaba El cielo de los argentinos. Y vinieron a grabar muchísima gente, amiga de Roberto, a Buenos Aires. Y grabamos una quinta muy grande. Y para que sepa la gente, cuando hay mucha gente grabando, cuando llega la hora del almuerzo, como ahora, es un catering. Este viene un catering. Viene un catering como y te ahora. te ponen la comida. Y ese día de comida había ravioles. Pero lo paradójico era... Ahora viene la comida. Pero como si... Es rico. Nacho, ¿quieren ustedes? Dejáselo a aquel... Déjaselo a Nachito. Si ves uno con hambre allá, dejáselo. No sé lo que bueno. Te digo, Sabri. Mirá los dos. Lo paradójico de esta historia es que nosotros en el programa teníamos más de 40 kilos de carne a la parrilla. Porque era el cielo de los argentinos, claro. Era un asado en un quincho en el cielo. Pero claro, no lo podían usar porque era para seguir el programa. Había que seguir el programa. Entonces no lo podían usar. Y yo agarré una rueda de bicicleta, me metí atrás de un árbol muy grande. Muchísimas gracias. Riquísimo. Wow. Tráeme sal y pimienta, Sabri. Ah, ahí viene. Está bien, mirá lo que es esto. Ya les traemos sal y pimienta. Saque los suyos. No, yo estaba por sacarlo del medio. Usted saque. A ver, eso. Perdí como el hombre mano de tijera. La de cuatro. Sí. Y yo me metí atrás de un árbol. Sí. Y me puse una rueda de bicicleta que había encontrado, vieja, una rueda de bicicleta, vieja. Y ahí le metí, empecé asado, choreaba asado y lo ponía con las mismas brasas que había ahí. Y me lo hice escondido yo solo. El único que me dio la cana fue el director. ¿Y te comiste el asado solo? No, mira, cuando todos se fueron a comer, 40 tipos comiendo allá, yo solito comiendo asado y el director al lado mío me dice, yo sabía, correcto, me dijo, ¿está con un cubierto? Claro. Pero fue una experiencia inolvidable, che, mostrate, viste lo que es esto. Te van a poner asado, te van a dar rabia y luego tener un asado para... Sí. Mira lo que es. Mira lo que es esta milanesa, ¿no? Una cosa de loco, vamos a hacer otra imagen. Papas, cheddar. Papas asas fritas. Papas fritas con cheddar. Y la mía es la famosa caballo. La de la casa, aquí en el Club de la Milanesa, en Barrio General Paz. Ahí la Sabri me trajo pimienta. La pimienta...
eso? Es una cosa muy importante en el comedor. No me digas. Gracias, muchas Abby. Gracias. Buen provecho. Gracias. Nada, mira, mira lo que es este plato. Uy, la puta. Me fue un poco. No, mira. La pimienta es importantísima. Es una de las cosas más ricas que tiene la gastronomía. Yo tengo ahora en casa tengo varias variedades. ¿Te gusta la Pimienta? Me gusta. ¿La pimienta en grano y sí. ¿Por el molinillo? Bueno, pregunta rápido así. No, qué pregunta, para mí, yo te saco la sal. Vamos nomás. La edición debe ser lindo de este programa. Sí. Nosotros hablamos en términos. Ah, no, acá. Hablamos en términos televisivos. La edición. Voy a probar el de cheddar con usted bacon. Usted pruebe tranquilo, que para eso vinimos. Es un horario, el horario ideal para el almuerzo, así que nada mejor que una buena milanesa. Mira, nos están filmando. Esta parte siempre la filman y después hacen maldad con esto. Y sí. Pero no importa. Me parten el alma, doctor. ¿Dónde están? Lo vamos a comer después. Ah, ¿comen? Sí, les traen. Les traen después, si no se ve que me matan. Nos matan. Nos mastican los pies. Muy rico. Qué chido, qué bueno. Y lo de menta esto. ¿Te gustó? Sí. Tomando cerveza. Rica la menta, ¿no? ¿Viste? Yo sé que yo uso poco la menta para cocinar. Mirá que uso muchas cosas. La verdad es que uso poco y debería usarla más. Bastante más. Quiero que comas, Chichilo. Disfrute del plato. ¿Qué dejo comer? No vamos a hacer como Mirta. Yo quiero que vos comas, disfrutes. Pero vos sabés que en Mirta hay, y después charlemos. Es un mito eso de que no se puede comer en Mirta. No, yo sé que hay muchos. Porque cuando le pregunta a otro. Ahí aprovechas. ¿Vos aprovechas? Y pensé que comer rápido, porque cuando te diste vuelta y no me te llamó. Y siempre es comida blanda. O sea, no hay nada que tener que estar una hora masticando. Bien. Siempre es comida pensado. Tranqui. Está pensado para eso. Inclusive si te. Es muy lindo porque yo tengo una picada arriba de la mesa en el programa mío. Y hay algunos que se prenden. Entonces yo le digo, che, agarren. Y cuando agarran le pregunto. Che, escúchame una cosa. Lo tuyo es alto malicioso. Yo no voy a hacer lo mismo con vos. Yo te voy a dejar comer. Cuando terminemos, sí. A esa cámara le vas a dar el veredicto de la milanesa, si la recomendas o no. ¿Te parece? Comamos tranquilo un rato, disfrutemos, vale. Que está calentita todavía. Dale. Vamos. Bueno, Chichilo, tenemos que comer. 24 de septiembre de 1072, el Club de la Milanesa. Sí. Esa cámara es tuya. No te la vas a llevar porque Nacho nos mata. No, nos mata. Nacho, la cara que puso. La carita de Nacho Botés es tuya. Pero vos tenés que dar el veredicto de la milanesa con cheddar. Estupenda. Panceta crocante y cibulet que acabamos de comer. Estupenda. Son tres cosas que a mí me gustan mucho. El cheddar a mí me parece muy invasivo. No en este caso. Estoy hablando de cuando cocino yo. Así que siempre lo rebajo con un poquito de queso crema. Pero yo uso las tres cosas. Me gusta mucho el lo que, como es que recién hablábamos de cómo se han actualizado las cosas. Antes era panceta, ahora es bacon. Uso mucho el bacon, no lo uso así molidito, lo ponen en la plancha, como vino recién. Así molidito bien. La uso para hacer quesadillas, por ejemplo. Lo pongo arriba y cibule. Son dos cosas que son muy buenas para. Cuando hace pollo al disco, por ejemplo, tirarle cibulé arriba al final para la presentación. Gastronómicamente queda es rico. Una cosa bárbaro. Y sabroso. Y lo ves vos y decís, ¡oh, qué bárbaro! ¡Mirá! O sea, ¿le recomendamos la milanga? Absolutamente. La milanesa siempre es recomendable. Sí. Siempre, toda la vida. No hay forma en que. Después la hago yo. No hay forma en que la milanesa no sea recomendable. Más acá. Tamaño. Yo. Sí. Mar del Plata era bastante grande la milanesa. Adicto. Yo comí la de la casa, que tiene mozzarella, rodajas de tomate, jamón cocido, huevo frito y perejil. Sí. No me puedo ni mover. No, yo tampoco. Eso de huevo frito quedó como el cama. Pero recomendado. Me están haciendo la cama allá, quedó. Hablando de 2017, estamos siguiendo con los sobres. Nos Dale. Habíamos hablado de una de las obras, vamos a ver ahora qué toca. ¿Qué toca, qué toca? ¿Qué toca? A ver, está complicado. Chichilo Viale a la carta. Chichilo a la carta, bueno, es un espectáculo que también tenía que ver con el unipersonal. Una mezcla de monólogo con stand-up. Que fue uno de los espectáculos que mejor crítica tuvo de los que yo he hecho.
tenía una buena crítica porque mezclaba muchas cosas de pantomima, de mimo, con la cuestión textual, con los textos, con el humor. Y eso gusta mucho porque es distinto. Pero fue uno de los espectáculos que más satisfacción me trajo. De todas maneras, tengo ahora 41 espectáculos hechos. Sí, acá pusimos alguno como para... Y este, yo te diría que... Trae correo acá para... Este es uno de los mejores críticas tuvo, sí. Críticas. De los que más me gustaron a mí, no. ¿Cuál fue el que más te gustó a vos? Juan Moreira. ¿Sí? No, Inodoro Pereira, perdón. Siempre los confundo los gauchos. Inodoro Pereira. Porque aparte, yo laburé con gente que quería mucho, con el Picho Extraño, con Verugo Carámbula, con Miguel Ángel Rodríguez, con el Seba Almada. En fin, éramos un grupo que andábamos todo el tiempo juntos, almorzamos juntos, comíamos juntos, merendábamos juntos, desayunábamos juntos, andábamos todo el tiempo. Habíamos hecho un grupo muy compacto, Manuel González Gil, que era el director, admiraba eso de nosotros, que tuviéramos todo el tiempo juntos. Esa para mí fue una obra, y bueno, la última que hice en Buenos Aires con Georgino de los Rosas, Ana Costa, Fabián de Anola, Darío Lopilato, que se llamó Entre Telones, me parece que eso fue una obra impresionante, en el teatro equivocado, nada más. Lo dijo Rottenberg dijo, lo único que le falta a esta obra es público. Teníamos una escenografía que daba vuelta, giraba entero el escenario, daba vuelta. ¿360? Sí. Era fabuloso, me fue un obrón bárbaro y la verdad que creo que de lo mejor que me ha tocado hacer. En cuanto a estructura, en cuanto a laburo, huevos y pescado, que fue una obra que hicimos hace muchos años, en la década del 90, y esa creo que fue la mejor comedia que hice. Pero bueno, hay mucho. Pero esta tuvo unas críticas increíbles, sobre todo la parte de pantomima y esas cosas. Ahora me hablas de las que más te gustaron y demás. ¿Cuál es alguna de que vos digas? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué la hice? Cuatro por un aviso. ¿Ah, sí? Sí. Era más largo el título, pero nosotros le habíamos puesto cuatro por un aviso. Fue una comedia mal dirigida, pero con tipos muy importantes y muy mal dirigida. Entonces, lo que pudo haber sido, lo que era una comedia costumbrista linda, se transformó en una cosa medio que eran unipersonales que iban pasando. ¿Sí? Con gracias. En modo comedia. Pero no debía haberle hecho eso. La hice porque me fascinó la gente con que laburaba y todo. Pero después me acuerdo que yo invitaba a amigos míos y le dije, yo te invito, el problema es tuyo. Chichiro, ¿en qué época de tu vida te gustaría volver? ¿Y por qué? Si tuviese que volver a un momento de tu vida, ¿cuál sería? La adolescencia, la pendejez tú del fútbol, del barrio y todas esas cosas me gustaría volver mucho. Se extraña, ¿no? Sí. Aparte extraño cosas que me parecen increíbles. Yo soy de la época en que se dormía la siesta. Ah, de 2 a 4 claro. se dormía la siesta. Si no dormía, te obligaban a dormirla. Y yo extraño, yo leía mucho en ese momento, una enciclopedia que se llamaba Lo Sé Todo. Y bueno, extraño Lo Sé Todo, extraño el fulbito de los sábados, extraño un montón de cosas que eran del barrio. Extraño el barrio, Rogelio Martínez. Pero me gustaría volver a ese momento, tal vez a la universidad, que bueno, tiene un poquito que ver porque es apenita después del barrio, claro, en el mismo barrio. Que también que te hizo llegar a, sí, así a la que, actuación. Así que bueno, esa sería la época. Hacer del borracho, si bien fue lo que te catapultó, sí, y te convirtió en Chichiro Viale, ¿renegás de hacerlo? No reniego, no me... ¿Ya no querés hacerlo más? Ya, sí, no quiero hacerlo más, pero te lo pide. Sí, pero me lo pide, no tenés que hacer. Es lo mismo que vaya y le diga a Banana Pueyrredón, loco, no cante más conociéndote. Y va a ir y lo va a... Y chao, lo va a hacer 100 veces. Ya saben, no le piden más a Chichiro que el borracho porque ya no, está. No, pero lo tengo que hacer, hoy lo hago. Pero no se lo piden más. Yo en el espectáculo que hago, stand-up de barrio, si no hago los últimos 8 minutos finales, hago de borracho, porque si no me ahorcan. Nosotros lo hacíamos con Rolly Serrano, hacíamos una obra que se llamaba ¿Por qué será que las queremos tanto? La obra era buenísima, pero siempre que terminaba la obra te decía, faltó el despeinarse.
Siempre con ese look, Chichilo, gracias. No, gracias a ustedes. Un montón de cosas para. En otro momento vamos a seguir charlando. Viste que siempre quedan cosas. Siempre quedan, porque hay un montón de cuestiones que me hubiese gustado de tu relación con la tecnología y otras cuestiones más, pero ha sido linda la charla, comimos bien, comiste bien. Gracias igualmente, sí, no puedo no moverme, le da claro. Está muy bueno, mira, este café sirve para eso. Vos sabés que a la noche cuando vos comas así, que te sientas así, agarrá un chupito, ¿viste eso que es para sí. que usan los mexicanos para el coso? Fernet puro. Le haces rock. Porque lo único que vas a hacer. Pero una vez que pasó, chao, dormí, hecho un ángel, bajo todo. Fantástico. Consejo saludar a Chichilo Viale. Gracias, Club de la Milanesa, por este rato. Muchísimas gracias. Mariano Moreno y el circuito gastronómico por. Me escribió una carta un enano. No me digas, ¿qué dice? Nos vemos. Chao.